Dios nos va a colocar hoy en lugares de autoridad. Creo que literalmente mucha gente que desconocía el poder de lo que Dios le había entregado lo va a reconocer en el día de hoy. Así es que mientras adoramos, comparta este mensaje y dígale a la gente: prepárate, porque vamos a ver los cuatro niveles de autoridad. Vamos a adorar al Señor y vamos a entrar en su presencia. ¡Bendición!
gracias al Señor, porque pese a todas las dificultades y al desierto que el Señor ha permitido que muchas veces pasemos, el Señor hasta ahora, hasta el día de hoy, nos ha sostenido. No way.
seguir a Cristo. El Señor te sacó de la oscuridad y te trajo a la luz. Y por eso tú puedes decirle hoy, junto con todos nosotros, yo quiero seguirte a ti, Jesús. Y todas las cosas pasaron, todas las cosas pasaron, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo quiero lo nuevo tuyo. Dile, yo quiero lo nuevo tuyo, Señor. Por eso yo he decidido seguirte. Yo quiero mirarte a ti en la cruz y dejar atrás lo que ya no. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí y el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. Tremendo adorar al Señor, y creo que hoy Dios nos va a mostrar cosas interesantes, y me gustaría hacer una oración con usted para que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas y que cada palabra sea dando fruto a través de su presencia. Padre, hoy yo bendigo a cada persona que se está conectando en esta mañana, Señor, y te pido que hoy restaures la autoridad de los hijos de Dios. Señor, yo te pido que tu presencia esté con nosotros. Espíritu Santo, te pedimos que todas las palabras que vengan de la Biblia, que vengan de tu presencia, den un fruto abundante, y todo lo que provenga de humana sabiduría, Señor, sea deshecho y no se arraigue en nuestro corazón.
Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, quiero hablarles algo bien interesante y bien importante en su vida en estos tiempos tan difíciles. Creo que en este tiempo hay una lucha de reinos, una lucha en los aires. Si quiero que me acompañe en su Biblia, el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. El libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de ¿qué? De maldad en las regiones celestiales. Y creo que el Señor está diciendo a través de Pablo, que escribió, dijo: nuestra lucha no es contra las personas, no es contra seres de carne, sino es contra principados, potestades y gobernadores celestiales. Y creo que es enfático, y la mayoría de las personas no entendemos lo que está sucediendo en esta época. No entendemos que hay una batalla en el reino de los cielos, que hay una batalla en los cielos. Satanás por controlar, por dominar, por quitar, por robar, y el cielo tratando de hacer frente y hacer viva la sangre de la victoria. Pero por desconocimiento de nosotros, lamentablemente, Satanás tiene ventaja en muchos aspectos. Dice la Biblia que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y creo que el diablo quiere derrocarnos en tres áreas. La primera área en la que Satanás quiere atacarnos es en las almas. Lo primero que el diablo quiere robar en este siglo son las almas. El Señor le dijo a Abraham: todo te daré, pero conserva el alma de tus familiares, cuida el alma de tu fuente. Y creo que Satanás quiere robar las almas en este tiempo. Quiere robar nuestros hijos, quiere robar nuestra familia. Y hermano, déjeme decirle, hoy con esta prédica que se llama Los Cuatro Niveles de Autoridad, daremos cuenta de cómo el Señor nos dio la capacidad de recuperar esas almas que Satanás quiere tener cautivas. Lo segundo que el diablo quiere robar en este tiempo es los territorios. Quiero que Satanás quiere tomar posesión de los territorios. Y cuando le hablo de territorio, no solamente le hablo de lugares terrestres, sino también le hablo de territorios en la mente, de territorio con nuestros hijos, con nuestros negocios, en cada lugar. Creo que el diablo quiere meterse en tu mente y tomar posesión de ese territorio y empezar a gobernar desde ese lugar, diciéndote que no vamos a poder, que no lo vamos a conseguir. Le repito, hay una guerra, no es contra carne ni contra sangre, sino contra ¿qué? Contra esos principados, contra esas huestes. ¿Y qué dice? Hay tres aspectos que quiere conquistar el diablo. El primero son las almas, el segundo son los territorios y el tercero son los recursos. Déjeme decirle, mire, tan fácil, el que vende vicio, el que vende droga, nunca se va a arruinar porque le pertenece a Satanás. Pero toda la gente que es buena, trabajadora, honesta, tiene una guerra donde Satanás quiere tomar esos recursos, quiere tomar todo lo que está. Recuerde, tres territorios quiere tomar Satanás: las almas, los terrenos y las finanzas. Y creo que en el día de hoy Dios nos quiere mostrar que es imposible. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 32 en adelante. Capítulo 11, verso 32. Y mire lo que dice este versículo. Y está hablando Pablo y le dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, de Baraj, de Sansón, de Jefeg, de David, y así como de Samuel,
es de los profetas, verso 33, que por la fe conquistaron reinos. Vamos, repita conmigo, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Quiero que repita esas cuatro cosas que conquistaron por la fe. Dice lo primero: así que por la fe estos hombres conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Y quiero comenzarle a hablarle sobre esos cuatro niveles de fe que había en Gedeón, en Barak, en Sansón, en Jefé, en David y en los profetas de la antigüedad. Porque me impresiona cómo el Señor dice en este versículo: y conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Y voy a comenzar con ese primer nivel que Dios quiere que empecemos a entender, el cual Él no lo ha dado. Creo que el Señor desde el comienzo de la creación nos ha dado este principio, y creo que en el día de hoy, ¿qué dijo el Señor? Le dijo ahí en el libro de los Hebreos: porque ellos alcanzaron ¿qué? Ellos por la fe conquistaron reinos. Y creo que cuando el Señor creó a Adán, le dio la capacidad, le dio la autoridad para sojuzgar, para gobernar, para tomar un dominio sobre un terreno. Pero lamentablemente Adán no entendió la autoridad, el recurso. Cuando el Señor le dijo: hoy te entrego, hoy te doy esa autoridad, le estaba dando el derecho legal de, en el nombre del Señor, de tomar posesión de todo esto. Pero lamentablemente Adán la embarró. Adán no entendió todo lo que Dios le había entregado, y el hombre llamado Adán le entregó todo a Satanás. Este primer nivel de autoridad, quiero decirle: no le entregues nada a Satanás. Escriba ya: no le entregaré nada a Satanás. Porque en ese primer nivel de autoridad, el Señor te entregó la capacidad de conquistar reinos, de tener el príncipe de las tinieblas bajo tus pies. Pero el error más grande de Satanás fue entregarle al diablo, el error más grande de Adán fue entregarle a Satanás lo que Dios le había entregado. Y quiero decirle algo: no le entregue a Satanás lo que Dios le ha entregado. Creo que Dios le entregó el primer principio de la autoridad, y es guardar lo que Dios le dio. Hermano, le repito, el primer principio o nivel de autoridad es que tienes que aprender a guardar lo que Dios te dio. Si quieres conquistar reinos, hermano, empieza por creer que cuando Dios te entrega una cosa, no hay quien te la quite. Pero lamentablemente los seres humanos perdemos la autoridad cuando le entregamos a Satanás a nuestros hijos, cuando por causa de nuestra ignorancia le entregamos la capacidad a Satanás para que entre el devorador y se coma nuestras cosechas. Por errores, por deseos, por pasiones, por carne, abrimos la puerta y le entregamos a Satanás lo que Dios nos ha dado. Vamos, escriba ya en el chat: no le entregamos nada a Satanás. Quiero que lo entienda, porque desde esta posición de autoridad es donde vamos a empezar a debatir y a eliminar todo plan del diablo que se ha levantado. Tu lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que le estás entregando lo que Dios te dio a Satanás. Por eso, en el primer nivel de autoridad, usted debe entender: voy a guardar todo lo que mi Dios me entregó. Voy a guardar celosamente todo lo que Dios nos ha entregado. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 16, verso 19. Y mire lo que dice Mateo 16, 19: y a ti
te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en qué, y todo lo que desatares en qué, en la tierra será desatado en los cielos. Vamos, repita: a mí me darán las llaves del reino de los cielos. Y el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué? Cuando en el libro de Hebreos le dijo, te doy, ellos tuvieron la fe para conquistar reinos, le estaba ratificando a Pedro en ese momento: Pedro, entiende que te estoy dando el acceso de las llaves del reino para que combatas, para que tomes la autoridad de atar y desatar. Déjeme decirle, hay muchas cosas que tienen influencia en nuestra vida, en nuestra economía, en nuestros hijos, porque le hemos abierto la puerta a Satanás. Pero hoy determino que, como Pedro, hoy tomo las llaves del reino de los cielos y tengo la potestad, la autoridad de atar y desatar. Lo que se desate en el cielo será desatado en la tierra. Prepárate, porque en el día de hoy van a ser atados miles de ataduras de demonios que quieren ir en contra suya. Yo no sé si usted está en casa, pero yo determino esta palabra para mi vida: no le entregaré a partir del día de hoy nada a Satanás. No le daré argumentos al diablo para que tome posesión de mis cosas. Diga conmigo: guardaré lo que Dios me ha dado. Primer nivel de autoridad: guardar lo que Dios te entregó. Vamos nuevamente al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 33. Porque por la fe conquistaron ¿qué? Reinos, que es el primer nivel. ¿Qué dice después? Hicieron justicia. Vamos a ver el segundo nivel de esos niveles de autoridad. ¿Cómo así, pastor, hacer justicia? Le voy a explicar. Cuando en la Biblia se trata y usted traduce la palabra justicia en el hebreo, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, traduce en el griego una palabra que se llama diakoios. Diakoios, que sabe qué significa: integridad, pureza de vida, santo, corregido en el pensar y en el obrar. Se lo voy a repetir: íntegro, pureza de vida, santo, corrección en el pensar y en el obrar. Creo que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén y le dio una autoridad, no solamente para conservar y no entregarle nada a Satanás, sino creo que lo entregó para estar en ese segundo nivel de autoridad. Ese segundo nivel de autoridad, ¿sabe cómo lo consigues, hijo? Reflejando. ¿Dice qué? Reflejando integridad, pureza de vida, santidad, corrigiendo en el pensar y en el hablar. Creo que cuando Dios colocó a Adán en ese huerto, lo colocó para que él reflejara la santidad, para que reflejara la integridad, para que reflejara esa rectitud. Y creo que Satanás ha robado la autoridad de los hijos de Dios cuando le roba la integridad, le roba la santidad y le roba la capacidad de ser rectos en todas las cosas. Yo creo que Dios anhela fervientemente cuando dijo, y Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, estaba diciendo, yo quiero que mis hijos en la tierra, el ser humano, refleje lo que soy yo, que refleje rectitud, que refleje el ser correcto, que refleje el ser santo, hermano, y que cada día corrijan el pensar y en las obras. Hermano, Dios quiere llenar la tierra de personas de esa clase, pero lamentablemente el pueblo se ha perdido y hemos perdido autoridad cuando perdimos el ser íntegro, cuando perdimos la pureza en la vida y cuando perdimos la santidad. Creo que Dios necesita
gente que aprenda a disfrutar de la bendición de Dios. Pero el diablo nos roba la autoridad. ¿Sabe por qué, hijo? Porque no nos encuentra santos, porque no nos encuentra rectos, porque no encuentra esa capacidad en los hombres de hacer las cosas correctas. Creo que el pueblo de Dios se ha contaminado en este tiempo con mentiras, con engaños, con trampa, con una cantidad de cosas, hijo, y por eso se ha perdido la autoridad. Yo no sé si está aquí conmigo, pero creo que Dios quiere el segundo nivel de autoridad, que aprendamos a vivir correctamente. Estamos acá, yo no sé si me puede mover la mano allá, pero mire lo que pasa cuando hay una vida de rectitud. Salmo capítulo 99, verso 4 en adelante. ¿Y qué dice la Biblia? Y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud y tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Qué dice? Tú confirmas la rectitud y has hecho en ese hombre ¿qué? Justicia. Y le estoy diciendo nuevamente, le explico y voy a devolverme rápidamente. Le estoy hablando de cuatro niveles de autoridad que los seres humanos hemos perdido. El primer nivel de autoridad que perdió fue esa capacidad de conquistar reinos. ¿Por qué la perdimos? Por el hecho de haberle entregado a Satanás las cosas que Dios me dio. Y le digo, ese primer nivel de conquistar reinos traduce en guardar lo que Dios le dio. El segundo nivel, que dice el hacer justicia, y esa palabra justicia habla de rectitud, de las cosas santas, de las cosas íntegras, de la pureza de la vida. Y le estaba diciendo, el diablo nos quita autoridad cuando no somos rectos, cuando colocamos mentiras en nuestra vida, cuando robamos con el tiempo en nuestro trabajo, cuando robamos recursos, cuando robamos al pueblo. Hermano, en ese momento, que dice Dios, han perdido la pureza. Y Dios, en ese segundo nivel de autoridad, nos está diciendo, tienen que aprender una vida de rectitud. Tercer nivel de autoridad que quiero enseñarle en el día de hoy. ¿Y qué dice? Sigamos otra vez, Hebreos 11:33, y volvamos nuevamente. ¿Y qué dice? Hebreos 11:33. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, porque dice que por fe conquistaron ¿qué? Reinos, primer nivel. Reinos, hicieron justicia, ya se lo expliqué, y alcanzaron ¿qué? Promesas. Y mire esto tan tremendo. A veces no comprendemos las cosas que Dios quiere hacer, pero ¿qué le dijo el Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28? Adán, ¿qué le dijo Adán? Vamos rápidamente, vamos a leerlo nuevamente. Génesis 1, 28. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? ¿Qué le dijo? Y los bendijo y les dijo que fructifíquense, multiplíquense y llenen ¿qué? Y llenen la tierra y a todo, mire lo que dice, y llenen la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creo que en ese tercer nivel de autoridad, Dios quería decirle que Él anhela que las promesas se cumplan. Pero cuando está hablando de esto, hermano, la promesa más grande que le dio a Adán fue que fructifíquese, multiplíquese, reproduzcase, haya un aumento. Y déjeme decirle esto, hay personas que han perdido la autoridad porque se conformaron con lo poco que tienen, se conformaron con las cosas. Pero escuche bien, cuando el Señor le dijo, necesito que se multipliquen, estaba hablando de qué, hijo, estaba hablando de un aumento
momento, porque cuando dices multiplicar, estás diciendo lo que tengo se va a qué, a incrementar. Multiplíquese, fructifíquese. La palabra fructificar, todas hablan de aumento, y creo que la gente ha perdido la capacidad de ser productiva. El pueblo de Dios se conformó solamente con lo que tienen, y al dejar de avanzar, Satanás nos ha robado autoridad sobre nuestras naciones, sobre nuestros territorios. Y creo que ese tercer nivel que Dios habla, habla de un nivel de productividad, donde usted nuevamente, como hijo de Dios, anhele el crecer en todas las áreas, anhele el crecer ministerialmente, anhele el crecer y multiplicarte en el área de las finanzas, de los recursos. Pero el diablo nos roba la autoridad cuando dice: creo que ya es suficiente, creo que debes ser agradecido con lo poco. Y el diablo te está robando la capacidad de conquistar. Hermano, estamos hablando de Génesis capítulo 1 verso 28. Le dijo: fructifíquese, multiplíquese. Fue la primera orden que le dio al hombre. Hermano, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Necesito que aprendas a hacer de algo, que haya un incremento. Y creo que en ese tercer nivel de autoridad, Dios quiere que aprendamos nuevamente a ser productivos. Hermano, exhorto a las personas que han perdido la fuerza para conquistar. Creo que si eres un hijo de Dios, debes ser un multiplicador. Todo lo que emprendas debe ser multiplicado por la gloria de Dios. Pero creo que no podemos seguir más en ese ámbito de permitir que todas las cosas se estanquen. Hermano, cuando están las cosas estancadas, ministerios, empresa, familia, recursos estancados, déjame decirte, el diablo te robó la autoridad. El diablo tiene autoridad sobre todas las cosas. Parece como si demonios se hubieran plantado y le dicen: tu empresa no va a crecer más, tu iglesia no va a crecer más, tus hijos no van a... Hermano, como que hay un demonio, una potestad, un principado que se ha colocado y ha dicho: de este lugar no pasa. Pero déjame decirte, Dios dijo: te voy a dar la autoridad sobre reinos. O sea, no le vas a entregar nada al diablo. Te va a darle el segundo, que es que la capacidad, hermano, de ese incremento. Y que dijo el Señor: no vamos a negociar, voy a ser recto, voy a ser justo, voy a ser honesto para tener más autoridad. Y lo tercero, a partir de ahora no voy a dejar que el diablo impida que me multiplique. Parece que no están allá, hermano. ¿Sabe qué? Quiero implantar estas herramientas, porque en 8 días voy a entregarles la capacidad y la información y el contexto y la palabra y la revelación para que destruyamos esas potestades, esos principados y todo lo que se ha levantado. Vamos nuevamente al libro de Hebreos capítulo 11 verso 33 para ver ese cuarto nivel. Y dice: porque por la fe conquistaron ¿qué? Reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Hermano, me impresiona cuando el Señor dice, léalo otra vez conmigo, y taparon ¿qué? Bocas de leones. Creo que el Señor dijo, literalmente, llegó la hora donde todas las voces que te hablan a la mente, todas las voces que te dicen no vas a poder, esas bocas de leones que te impiden, palabras hasta de los mismos hombres de Dios que te impiden crecer, tienen que ser quitados. Porque Dios dijo, estos son los 4 niveles: conquistarán reinos, harán justicia, recogerán promesas y taparán bocas de leones. Y quiero
enseñarle algo en el día de hoy. Cuando el Señor nos dio una autoridad para tapar esas bocas, para callar las voces del infierno que hablan a nuestra mente, creo que el Señor nos lo mostró desde el libro de Génesis capítulo 1. Creo que el Señor, pero a veces los seres humanos no alcanzamos a dimensionar cómo es el mundo espiritual, solamente vemos lo natural. Pero hoy voy como el profeta y te digo, hoy tus ojos van a ser abiertos para que recuperes la autoridad, para que no le des nada al diablo, para que vuelvas en rectitud, para que reclames y te incrementes en lo que Dios te dio, y para callar la boca de esos leones. Y usted me preguntará, pastor, y esa palabra, esa autoridad, ¿dónde la puedo ejercer yo? Escriba allí, ¿dónde puedo ejercer yo esa autoridad? Y el Señor nos la entregó en el libro de Génesis capítulo 1, pero el verso 26. Léalo conmigo. Verso 26. Entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y quiero que lea conmigo, y señoree en los peces del mar. Vamos, escríbalo allá. Que señoree ¿en dónde? En los peces del mar. En las aves de qué, de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Vamos, quiero que lo lea otra vez conmigo y quiero que lo coloquen allí nuevamente, porque quiero que entienda dónde sojuzgó los lugares que le dio la capacidad. Entonces Dios le dijo a cada persona que se había concretado, Dios dijo, hagamos a cada persona que se conectó a la imagen y semejanza mía, conforme a nuestra semejanza. Y escriba allí, ¿qué? Que señoree, pero que señoree ¿qué? En los peces de qué, en los peces del mar. Vamos, diga conmigo, el mar. En las aves de dónde, de los cielos, segundo lugar. En las bestias de qué, de la tierra, tercer lugar. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creo que Dios está diciendo en el día de hoy, esta autoridad que te estoy entregando en el día de hoy, la vas a ejercer desde cuatro lugares. Vuelvo nuevamente, le voy a repetir para que entremos en contexto. Dios nos entregó niveles de autoridad. Lo perdimos primero por entregarle a Satanás lo que Dios nos dio. Así es que primero guarde lo que Dios le dio para que tenga autoridad. Lo segundo, sea una persona íntegra, sea una persona honesta, sea una persona justa, para que Dios, para que el diablo no tenga argumentos en contra suya. Lo tercero, no deje de avanzar, no deje de multiplicarse, no deje de conquistar lo que Dios le entregó. Y lo cuarto, calle las voces extrañas del diablo que quieren hablarle. Pero ¿para qué me sirve? ¿Dónde voy a ejercer esa autoridad? El primer lugar dice que el Señor le dijo a Adán, Adán señorea sobre los peces del mar. Y creo, hermano, que el Señor quería y nos dio una autoridad sobre una esfera que estaba en lo más profundo, en lo más oscuro. Creo que hay lugares del mar, en lo profundo del mar, hermano, sobre toda bestia, sobre todo elemento, está hablando de las profundidades. Y creo literalmente que los que hemos visto reportajes, hay un momento donde en el mar se ven las cosas, hay un momento donde en el mar, hermano, se pueden ver, pero llega un momento en las profundidades del mar donde literalmente no se ve nada, y es el lugar donde están las bestias del mar. Y creo que Dios se refería, vamos otra vez, ¿de qué lugar lo voy a conquistar? De cuatro lugares. El Señor primero que dijo,
señoreé sobre las bestias del mar. El mar tipifica los lugares profundos donde usted no puede ver. O sea, el Señor le está diciendo, esa autoridad que yo le estoy dando es para que sojuzgue y para que gobierne lo invisible. Yo no sé si usted está poniéndome atención, pero le estoy diciendo la autoridad que Dios quiere entregarnos. Cuando dijo, sojuzga, señorea sobre las bestias del mar, estaba haciendo referencia a toda esfera invisible, a todo lo que usted no puede ver. O sea, pastor, ¿a qué se refiere? Que Dios te dio una autoridad para derrocar las cosas que no puedes ver, lo que no puedes palpar, lo que no puedes identificar. Hay momentos en la vida de uno que no podemos ver lo que está afectando mi casa, mi empresa, mi hogar, mi familia. Pero recuerde, Dios me dio una autoridad de señorear las bestias del mar. Está diciendo, te doy la capacidad de señorear lo invisible, toda la esfera que se mueve el debajo de la tierra, todo lo que se está manifestando para dañar a tus hijos, para dañar a tu familia. Dios dice, te estoy dando autoridad sobre esto. Pero mire qué más dice. Y el Señor le dijo, te voy a dar la capacidad nuevamente. Génesis capítulo 1, verso 26. Y señoreé sobre qué, sobre los peces del mar, lo que le enseñé, la esfera invisible. Pero qué más dice, y también en las aves de los cielos, hermano, en las aves de los cielos. Creo que Dios se estaba refiriendo en ese momento al hombre y le estaba diciendo, te doy la capacidad de sojuzgar, de tener autoridad. ¿En dónde? En los cielos. Usted sabía que en el libro de Efesios capítulo 2 verso 2 dice que el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás. ¿Y sabe por qué le digo esto? En el mismo Génesis, cuando tenga tiempo, lea. Dios creó la luz y dijo que la luz era buena. Y cuando empezó a crear los animales, todo lo creó, dijo, y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó el firmamento, es el único lugar donde no dice que era bueno. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que en ese lugar, en los cielos, era donde iba a gobernar Satanás, el príncipe de los aires. O sea, Dios te está diciendo, no solamente te doy autoridad en lo que no ves, en lo fondo de las tinieblas, sino también te estoy dando autoridad en donde, en el firmamento. Te estoy dando autoridad sobre toda tiniebla lóbrega, sobre los lugares altos de tu nación, sobre los lugares altos que tienen potestad sobre mis hijos, sobre mi familia. Yo no sé si está acá, pero creo que en el día de hoy se está desatando una guerra en el mundo espiritual, porque usted que me está viendo está siendo empoderado para derrotar lo que no ve, derrotar al príncipe de los aires. Y creo que en el día de hoy estoy recibiendo autoridad. Diga conmigo y escriba, en el día de hoy estoy recuperando mi autoridad. Pero mire qué más dice. Dice verso 26 nuevamente de Génesis 1. Y le dijo, señoreen sobre los peces del mar, sobre lo que no ven. Le dijo, señoreen sobre las aves de los cielos. Está diciendo, tienes autoridad en el cielo y en los lugares altos. Pero después dice, en las bestias en toda la tierra. Y Dios le está diciendo, tu autoridad no solamente es para lo invisible, no solamente es para lo que gobierna en el aire y en los cielos, sino ahora también vas a tener autoridad sobre qué, sobre toda bestia que está en donde, en la tierra. Allí Dios está diciendo, les estoy entregando una autoridad sobre todo lo que pueden ver.
Y allí déjeme hablarle a empresarios, a gente que cultiva, a gente que tiene ganados, a gente que tiene sembradíos. Dios te está dando una autoridad, escuche bien, sobre el clima, sobre cada cosa que te está, todo lo que puedas ver, dice el Señor, te estoy dando una autoridad. Hermano, me parece impresionante esto. Todo lo que logres ver está bajo autoridad en el nombre de Jesucristo. Está diciendo: hoy yo vengo delegado. O sea, hermano, déjeme decirle, por esa razón, cuando vienen desastres naturales que han anunciado, los hijos de Dios tenemos la autoridad para decirle a ese huracán, para decirle a esa tormenta, para decirle a ese cambio climático que frena en el nombre de Jesús. Yo no sé si están conmigo, pero Dios te está entregando la capacidad de ordenar. Ordeno al clima que cambie. Ordeno a todo lo que está allí. Ordeno a la influencia demoníaca. Ordeno al gobierno, a todos los demonios que quieren atacar al gobierno para cambiar las leyes. Hijo, Dios te está diciendo: debajo de la tierra, lo que no ves en el cielo, lo que está en el aire, pero también sobre la tierra. Hijo, te repito, todo lo que puedas ver está bajo la autoridad de Jesucristo. Y si tú estás y entendiste estos cuatro parámetros que te di al comienzo, Dios te dice: te doy toda la autoridad. Y por último, que dice, vuelva nuevamente a Génesis 1:26. ¿Y qué dice? ¿Sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creo que allí Dios está diciendo: no solamente lo invisible, lo que está en los cielos y en los lugares altos, no solamente lo que está en la tierra, sino también todos los planes, todo lo que sutilmente se está moviendo para hacerte daño. Creo que Dios también te dio autoridad para deshacer los engaños de Satanás, para deshacer todo lo que Satanás quiere hacer en contra de los hijos de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Lucas capítulo 10, verso 19. Y diga conmigo en casa: me estoy empoderando de autoridad. ¿Y qué dijo el Señor en Lucas 10:19? He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Y sobre qué? ¿Sobre alguna fuerza? No, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará, ¿qué? Os hará daño. Creo literalmente que el Señor está diciendo: a partir de ahora entiendan que yo estoy con ustedes. Pero pastor, ¿qué tenemos que hacer? Haga las cuatro primeras cosas que le enseñé. No le dé nada a Satanás. Aprenda a vivir una vida de rectitud, de santidad, de honestidad, de integridad. Lo tercero, aprenda a vivir y no entregarle la potestad, sino conquiste lo que Dios le ha entregado. No dé marcha atrás. Y lo cuarto, hermano, no deje que voces extrañas le hablen. Y en ese momento, dice el Señor, les daré la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Yo no sé si usted cree cada palabra de la que yo le estoy diciendo, pero literalmente Dios me dijo: a partir de ahora, hermano, a partir de este momento, el enemigo está destronado, destruido y derrotado. Creo que es Satanás, porque el Señor me dijo: vamos a entrar en guerra espiritual a
a retomar todo lo que el diablo nos robó. Pero de nada le sirve entrar y gritar como un loco cuando tienes todas estas cuatro cosas a medias o no las tienes clara. ¿Sabes por qué? Porque cuando la tienes a media, el diablo te roba autoridad. Pero después del día de hoy, Dios va a devolver esa autoridad. Y mire lo que Dios me dijo, y con esto voy terminando. Libro de Isaías, capítulo 8, verso 9. Y Dios dijo: mire todos estos pueblos. Verso 9: y reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Le está diciendo: reúnanse los demonios que sea, y serán quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Toma pues, que dice el Señor, a partir de ahora, vamos a leerlo otra vez, perdón, reuníos pueblos y seréis qué, y seréis qué, dice el Señor, y seréis quebrantados, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Verso 10: toma consejo y serán anulados, profieran palabras y no serán firmes, y todo eso sucederá porque Dios está con nosotros. Vamos, diga conmigo: Dios está con nosotros. En el momento que el diablo planee, será quebrantado. En el momento que el diablo ataque, será quebrantado. En el momento que el diablo hable, será callado. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. Y el Señor me dijo: dile a cada persona lo que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 4. ¿Y qué dice? Porque Jehová, mi Dios o vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Vamos a leerlo otra vez a título personal y terminemos con esto. Porque Jehová, mi Dios, va conmigo para pelear por mí contra mis enemigos, para salvarnos. Vamos a leer otra vez y vamos a terminar. Porque Jehová, mi Dios, va conmigo para pelear por mí contra mis enemigos y para salvarnos. Yo creo que si usted cree esta palabra, llegó el día de hoy donde Dios nos va a entregar la autoridad. Prepárese, porque en 8 días le voy a mostrar los principados, los potestades, y vamos a hacer guerra como Gedeón, como David, como Daniel, como Sansón. Le voy a enseñar literalmente cómo derrotar esas murallas que parecen invencibles, cómo hacer que esos muros se muevan, cómo hacer que eso que le dijo que no íbamos a salir tiene que ser quitado. Prepárese, pero en el día de hoy vamos a hacer una oración para recuperar esa autoridad. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche, Señor, yo te pido, Padre, que perdones mis pecados, Señor. Vamos, dígale allí en casa: Señor Jesucristo, perdona mi vida. Hoy te reconozco como mi amo, como mi dueño, como mi Señor. Dígale en casa: Jesucristo, entra en mi corazón y sé mi Señor, sé mi Padre, y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, en el nombre de Jesús. Y repita conmigo y diga: en el día de hoy recuperaré lo que le entregué a Satanás. A partir de ahora, repita conmigo: por la fe que he incorporado en mi espíritu, por la fe que tengo el día de hoy, determino que conquistaré reinos. A partir de ahora
No le entregaré nada. Escucha, Satanás, a partir del día de hoy no te entregaré nada de lo que mi Dios me entregó. No daré pie para que me robes, para que me maltrates, para que quites a mis hijos. A partir de ahora, Satanás, Dios me entregó la capacidad de conquistar reinos. Y así como Pedro tenía la capacidad de atar y desatar, determino que en mi vida Dios me dio una autoridad de atar y desatar. Pero Satanás, no te entregaré nada de lo que mi Dios me dio. Padre, en el nombre de Jesucristo, a partir de ahora viviré una vida íntegra, viviré una vida justa, una vida con una pureza, con una santidad, Señor. Padre, a partir de ahora llénale la tierra de buenas obras que ameriten, y la gente diga: ciertamente el Espíritu de Dios está con ese hombre, porque es recto, correcto y es santo. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, a partir de ahora decreto que voy a conquistar. Tú me dijiste que multiplicara, que fructificara, Señor. A partir del día de hoy seré productivo, Señor, y nada, ninguna voz del infierno me hablará mi mente y me dirá voces extrañas que no tengo la autoridad. Ahora diga conmigo: Satanás, enmudece de mi mente y no hablas más, porque Dios me dio una autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Tú me diste una autoridad para poder desatar y atar todo lo que no puedo ver, Señor. Me diste autoridad sobre lo que no logro ver, sobre lo invisible, sobre lo que está en el fondo del mar. Señor, tú me diste autoridad sobre el príncipe de las tinieblas, sobre el príncipe del aire, que es Satanás, Señor. A partir de ahora toma autoridad en los lugares altos de mi lugar, de mi nación, de mi pueblo, de mi ciudad, y no tienen potestad sobre mi casa ni mi familia, Señor. A partir de ahora gobernaré la esfera física, influencia en el gobierno, en los negocios, en el comercio, en la naturaleza, en el clima. Ordénele a lo que vea que cambie y se transforma en el nombre de Jesús, Señor. Y pisoteamos todo lo que quiere arrastrarse y engañar a nuestra familia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hijos, espero que a partir de ahora tengan una autoridad suprema para poder entrar en guerra en 8 días. Hijo, a partir de ahora entras en una nueva dimensión, y quiero hacer un decreto por sus finanzas en el día de hoy. Quiero hacer un decreto por su vida en el día de hoy, por cada ofrenda, por cada diezmo. Recuerde que usted tiene autoridad sobre toda su vida. No le dé motivos al diablo para que lo robe. Repita conmigo esta oración y diga: Padre Celestial, hoy, Señor, tomo autoridad sobre mis recursos y ordeno a la tierra, que emane todos los recursos que son para mi vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno, Señor, que se abran puertas de bendición. Ordeno que se abran contratos para los hijos de Dios, Señor. Ordeno que donde hay cultivos, cosecha, Señor, haga una lluvia temprana y una lluvia tardía que haga que esas semillas emerjan, Señor. Y guardo a cada persona en bendición, y no habrá ausencia de recursos ni en la casa de Dios ni en su casa. Hijos, Dios los bendiga. Nos vemos nuevamente el próximo domingo, y recuerde nuestra reunión presencial de 8, 9 y 45 y 11 y 45.
y de martes a viernes, decretando vida a las 6 de la mañana. Dios los guarde, Dios los bendiga, hijos.